Hello, this is Bishop Joseph Hannefeldt, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I would like to encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including TV, radio, press, internet, and film production in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church. i give my blessings to pax christi multimedia through the intercession of our mother mary in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen pax christi multimedia presenta en fuego predicación poderosa de la palabra de dios hermanos televidentes y radioescuchas bienvenidos a este su programa en fuego predicación poderosa de la palabra de dios mi nombre es Ofelia Franco de la comunidad de Omaha, Nebraska. Es un gusto y una bendición para mí estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. El tema que hoy vengo a compartir con ustedes lleva por nombre No andes difamando. Un tema fuerte donde el Señor nos habla duramente. ¿Por qué? porque Él nos ama, porque Él quiere corregirnos, porque quiere lo mejor para nosotros. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Esto es en el libro del Antiguo Testamento, el Levítico, en el capítulo 19, versículo 16. No andes, dice la palabra de Dios, no andes difamando entre los tuyos, no demandes contra la vida de tu prójimo. Yo ya ve, palabra de Dios. Como vemos, el Señor aquí nos está dando esta ley, una exigencia: no andes difamando, no difamar al prójimo. Pero Dios nos exige, esta es una exigencia, no tenemos opción. Pero si Dios nos exige, es porque Él antes nos ha dado el porqué. Él nos ha capacitado, Él nos da la capacidad para cumplir esta ley. Dios es amor y Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de amar. Nosotros somos sus hijos y Él nos ha dado esa capacidad de poder amar al prójimo como Él nos ama a cada uno de nosotros. Esta ley es un conjunto de leyes que está dentro de la ley de la santidad. Esto comienza en el capítulo número 17, llamado Ley de la Santidad. Y el versículo, el capítulo 19, comienza diciendo, sean santos porque yo, su Dios, soy santo. También Dios nos invita a ser santos como Él. Nosotros, sus hijos, debemos... Ser santos como Él es santo. ¿Y cómo podemos llegar a la santidad? Cumpliendo estas leyes que Él nos ha dado. Cumpliendo la ley de Dios es como vamos a llegar a la santidad. Y esta ley de la que hoy vamos a hablar, este llamado que el Señor nos hace el día de hoy, no difamar, no difames a tu prójimo. ¿Qué es la difamación, hermanos? ¿Qué es difamar? Pues difamar es cuando dañamos la imagen de otra persona. Si bien es cuando hacemos saber, divulgamos algún pecado, una falta, un vicio de alguien. Y aunque sea verdad, aunque esto sea verdad, nosotros no tenemos el derecho de divulgarlo ni de contarlo a otras personas. ¿Por qué? Porque toda la, todos los seres humanos tenemos el derecho a guardar nuestro buen nombre. Nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. El hecho de que sea verdad, eso no nos da el derecho a divulgarlo. Eso no nos hace con derecho para dañar la reputación de nuestros hermanos. Hay formas directas en que difamamos a la persona, pero también hay forma indirecta en que dañamos la imagen de los demás. Una forma de difamación directa es cuando directamente divulgamos los pecados, las faltas de otra persona. Y una forma indirecta de difamar es cuando insinuamos las cosas. Por ejemplo, si decimos, si yo te contara esto de fulanita o sutanita, estamos haciendo una insinuación. Pero de igual manera estamos difamando. ¿Por qué? Porque ya estamos dando pie a esa otra persona para que piense mal. Incluso puede ser peor esta difamación indirecta porque damos pie a que la persona que nos está escuchando piense todavía cosas peores que cuando difamamos directamente. También entre las formas de difamar al prójimo. Es quitándole mérito, no reconociendo sus virtudes, no reconociendo sus capacidades. También ahí estamos difamando a nuestros hermanos, al prójimo, cuando no somos capaces de reconocer sus virtudes. Ahora la pregunta es, difamar es pecado? Claro que es pecado. ¿Por qué? Porque va contra las leyes de Dios contra la ley que Dios nos ha mandado. Dios nos dice, no difames. Nosotros debemos cumplir esa ley. Si no la cumplimos, estamos en pecado. ¿Qué tan grave es el pecado que cometemos cuando difamamos a nuestro prójimo? Eso depende del daño que nosotros hacemos en nuestro, en nuestro prójimo, el alcance que tuvo esa difamación la magnitud del daño que le hicimos a la reputación de nuestros hermanos. De eso depende la gravedad del pecado que cometemos con la difamación. La difamación es un pecado que daña profundamente. Dice San Bernardo que la difamación, el difamador, con la espada de su lengua, dice él, da, mata tres almas. Con la espada de su lengua mata tres almas el difamador. Mata su propia alma, mata el alma de quien lo está escuchando y mata el alma de la persona que es difamada. ¿Cómo es que mata el alma de quien lo escucha? Porque nosotros cuando nos atrevemos a difamar a alguien, la persona que nos está escuchando, nosotros estamos matando su alma porque le, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo partícipe de nuestro pecado. No solamente estamos matando, dañando nuestra alma, matando nuestra alma, sino que matamos también el alma de quien nos está escuchando. Y matando el alma de la persona. ¿A quién estamos difamando? La difamación causa daños terribles en nuestras comunidades, en nuestras familias, causa separaciones, causa pleitos, pero lo peor, nos separa de Dios porque estamos incurriendo en una falta. Nos separa de Dios la difamación, el pecado de la difamación. En la Biblia hay diversos pasajes donde habla en contra de este pecado, en contra de los pecados de la lengua. En Santiago nos dice que el hombre que es capaz de frenar su lengua es un hombre perfecto. Es difícil. Es difícil frenar nuestra lengua porque nosotros somos débiles, porque nosotros caemos a cada momento, porque no somos perfectos, porque estamos en proceso de santidad, en proceso de conversión. La única manera de evitar la difamación, de evitar las murmuraciones, es el amor, actuar con amor. Amar al prójimo, nos dice Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso cuando estamos difamando, murmurando a los demás, estamos cumpliendo el mandamiento del amor? No, hermanos, estamos fallando el mandamiento del amor. Y si fallamos en el mandamiento del amor, estamos fallando en mucho. Entonces el Señor nos hace la invitación, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagas lo que no quieras que los demás te hagan a ti. A nosotros no nos gusta, no nos gustaría que hablen mal de nosotros o que divulguen nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros vicios. Pues pidámosle la gracia a Dios nuestro Señor para poder frenar nuestra lengua. Somos débiles, somos pecadores, pero solamente la gracia de Dios nos puede dar esa capacidad de frenar nuestra lengua. Solamente con su ayuda y con su gracia podremos hacerlo. Y recordar que Dios vive en cada uno de nosotros. Si antes de murmurar pensáramos en que Dios, mi Dios, mi creador, mi salvador, vive también en mi, en mi prójimo, entonces yo no me atrevería a hablar mal de él ni a murmurar. ¿Por qué? Porque el daño que le hago al prójimo se lo hago a Dios mismo. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia para poder frenar nuestra lengua. La palabra santidad refiere separación, separados, separados para Dios apartados para Dios. Si nosotros estamos en proceso de santidad, nosotros somos apartados para Dios. Y si somos apartados para Dios, debemos apartarnos de todo lo que nos separa de Dios. De las murmuraciones, de los chismes, de todo lo que nos aparta de Dios. Debemos apartarnos de la corriente del mundo. Debemos apartarnos de los chismes, de las murmuraciones. No es fácil, es difícil, pero con la gracia de Dios podremos hacerlo. El Señor nos da su gracia cada día para hacer su voluntad. Pidámosle a Dios que nos dé esa capacidad. Más bien que la pongamos en práctica porque Dios ya nos ha dado la capacidad de amar a nuestro prójimo. Que podamos ser, poner en práctica y amar al prójimo como a nosotros mismos. Murmurando, difamando a nuestros hermanos, estamos divulgando algo que a nosotros no nos interesa. Que nosotros no tenemos por qué divulgar, por qué murmurar acerca de sus faltas. Nosotros no somos jueces. El único juez es Dios. Y con la vara que medimos, seremos medidos. Así nos juzgará Dios o aún peor. Si nosotros juzgamos, difamamos a nuestro prójimo, seremos juzgados por eso. Vamos a un corte, hermanos, y regresamos con este tema no andes difamando cómo pagarle a Jesucristo todo lo que ha hecho por rescatarme de aquel un mundo tan traicionero cuando mi Perdida por la vagancia y me sentía el rey del mundo y no era nada, pero un día me rescató. Y misericordia de mis heridas me liberó de tantas culpas que en mi pecho había. Gracias, mi Dios, por tu mirar en este cielo. aunque soy un pecador. Hermanos radioescuchas y televidentes, bienvenidos a este su programa En Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. En el, en el primer segmento estábamos hablando de la difamación, lo que es este tema del cual estamos hablando el día de hoy. Lo que el Señor nos está exigiendo que no difamemos, que no dañemos a nuestro prójimo. Como resumen, vimos en el primer segmento que la difamación hace mucho daño a nuestra alma, al alma de la persona que nos escucha, el alma de la persona que difamamos. Daña nuestras comunidades, nuestras familias, en sí, en la sociedad, hace mucho daño. Y el Señor nos invita a evitar la difamación. ¿Cómo lo podemos evitar? En base al amor, amando al prójimo como a nosotros mismos, aprendiendo a ver a Dios en cada uno de nuestros hermanos. Ahora, en este segundo segmento, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. En el libro de Eclesiástico, Eclesiástico o Sirácides, también en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19, versículos del 7 al 10, dice la palabra de Dios, no repitas nunca un chisme y no sufrirás ningún daño, ni a un amigo se lo cuentes, ni a un enemigo, a menos que sea pecado. ¿Para ti? Porque el que te escucha no se fiará jamás de ti. Y en la ocasión más propicia te despreciará. ¿Has oído algo? Sepúltalo dentro de ti. Tranquilo, no reventarás. Palabra de Dios. Como vemos aquí, Dios nos sigue hablando fuertemente, no a los chismes. Vimos qué es la difamación. Difamar es dañar la fama de nuestros hermanos, su reputación, hacerles daño de esa forma. Ahora nos dice la palabra de Dios, no repitas nunca un chisme. ¿Qué es un chisme? Un chisme son habladurías que no nos constan, que no estamos ni siquiera seguros de eso. Por ejemplo, cuando decimos, Fulanita me dijo algo, escuché algo y nosotros lo estamos divulgando, sin que a nosotros nos conste, sin ni siquiera nosotros estar seguro. Esos son chismes y el Señor nos dice, no chismes, no participar de los chismes. No contárselo, no decirlo ni a nuestros amigos, ni a nuestros enemigos, a nadie. Si cumplimos con esto, no recibiremos ningún daño. Esta advertencia nos está haciendo el Señor. Hay diferentes formas, muchas formas en las que dañamos a nuestro prójimo. La difamación, el chisme. Está otro que también es la calumnia. ¿Qué es la calumnia? calumnia calumniar a alguien es inventarle una mentira. Cuando con alevosía y ventaja, con todo propósito, a sabiendas que no es verdad, nosotros decimos, le inventamos una mentira a nuestros hermanos, con el propósito de dañarlos, de hacerles daño. Esto es una calumnia. Igual hace daño al prójimo, igual que el chisme, igual que la difamación. El Señor nos hace... Como vimos desde el primer segmento, la invitación a ser santos. Estamos en ese camino, en ese proceso. En el Salmo 14 nos dice, Señor, ¿quién se hospedará en tu tienda? ¿Quién entrará en tu tienda? Dice, el que procede correctamente, que practica la justicia, el que no calumnia con su lengua. El que no hace mal al prójimo y no difama al vecino. Esos entrarán a la tienda del Señor. Esos serán los huéspedes de la casa de Dios. Quienes practican la justicia. Y estos pecados de la lengua van contra la justicia. Es una injusticia la que cometemos contra el prójimo. ¿Quién entrará a la casa de Dios el que no difama al vecino? ¿Quién es mi vecino? Todas las personas que me rodean, no solamente el que vive al lado de mi casa, el que comparte conmigo en la comunidad, en mi trabajo, cualquier persona que está cerca de mí es mi vecino. Entonces, hermanos, el Señor nos habla fuertemente ahora, en estos tiempos, que es tan común. Las murmuraciones, los chismes. El mundo nos hace esa invitación. En estos tiempos modernos donde los medios de comunicación es lo que vemos día a día. Chismes, murmuraciones, calumnias. En las redes sociales, ¿cuántas personas se daña su reputación? ¿Cuántas personas usan esos medios para dañar al prójimo? Es muy triste. Claro que es difícil muchas veces frenar nuestra lengua, pero podemos hacerlo. Nada impuro entrará en el reino de los cielos. Y cuando nosotros estamos cayendo en estos pecados de la lengua, en la difamación, en los chismes, en las murmuraciones, nosotros estamos dañando nuestra alma. Estamos manchando nuestra alma. Nosotros somos impuros. Recordemos, hermanos, el pasaje del Evangelio, las bodas del rey, que entra el rey al salón donde se está realizando el banquete de bodas y encuentra ahí a una persona que no lleva el vestido digno para estar en ese banquete. El vestido de la gracia de Dios. Esa persona no traía, ese hombre no iba vestido adecuadamente para ese banquete, no portaba el vestido de la gracia de Dios. Hermanos, no sabemos en qué hora ni en qué momento el Señor nos va a llamar a rendir cuentas. Y nos puede encontrar igualmente con nuestro vestido inapropiado, con nuestro vestido manchado. Esos pecados de la lengua manchan nuestra alma, dañan nuestra alma, nuestro vestido de la gracia de Dios. El Señor llegará y nos pedirá cuentas y nosotros no vamos a estar preparados. Hermanos, cuando nosotros caemos en estos pecados de la lengua, nosotros tenemos el derecho y la obligación de hacer reparación. Reparar nuestras faltas. Si yo difamé a mi hermano, es mi derecho pedir disculpas, pedirle disculpas a mi hermano. Si yo difamé públicamente, es mi derecho pedir disculpas públicamente. Es difícil, pero pensemos, ¿qué hay detrás de estos pecados de la lengua? ¿Qué hay tras la difamación? el chisme, las calumnias. Hay cosas tal vez peores que la difamación que nos están arrastrando a esto. Detrás de esto pensemos, yo personalmente he reflexionado mucho, ¿qué hay detrás de esto cuando yo cometo estos pecados? ¿Está la envidia? ¿Envidiamos lo que, lo que los demás tienen? Orgullo, vanidad, soberbia. ¿Acaso yo creo que soy mejor que el otro? ¿Por eso me atrevo a criticarlo y a murmurar? Hermanos, hay cosas peores. Pensemos y examinemos nuestra conciencia. ¿Qué hay detrás de todo esto? Falta de amor, por supuesto. No estoy amando a mi prójimo como el Señor me lo mandó. Pidámosle al Señor que nos dé su gracia para poder cumplir con este mandamiento. Estas cosas sabemos claramente que no vienen de Dios. Los chismes, las murmuraciones, la difamación, no vienen de Dios. Vienen del enemigo, del padre de la mentira, quien solo quiere destruir. Y lo logra. Él logra de destruir. No solamente nuestra alma destruye familias, destruye comunidades, destruye la sociedad. Causa de estos pecados, de la lengua que son obra de Él. Y lo más importante, que cuando nosotros caemos en estas tentaciones, en estos pecados, también está destruyendo nuestra relación con Dios. Nos estamos apartando de Dios. La gracia de Dios no habita en nosotros cuando nosotros estamos incurriendo en estas faltas. Es importante que nosotros podamos reconocer y sentir que necesitamos la gracia de Dios para cumplir estas leyes, para cumplir con estas reglas del amor. Reconocer que nosotros mismos no podemos hacerlo, que somos débiles, pero con Dios. Todo lo podemos. Y en su nombre, todo lo podremos hacer. El Papa Francisco, en diversas de sus prédicas, Él nos hace el llamado a alejarnos de los chismes. Los padres de la iglesia, hay diversas homilías donde Él nos advierte de lo malo que es este pecado. Y sobre todo... Que podamos reconocer qué hay detrás de estos pecados, como les decía hace un momento. Esos otros pecados de la envidia, del orgullo, de la soberbia. Que Dios nos dé esa capacidad de amarnos los unos a los otros. Y que podamos cada día ser conscientes de que estamos llamados a la santidad. Que la santidad es un proceso. Pero es un proceso que día a día debemos cumplir al pie de la letra. Dios no nos ha dejado solos y Él nos ha dejado el sacramento de la reconciliación. Gracias a Dios porque Él nos provee todo lo que necesitamos, porque Él sabe que somos débiles, que no somos perfectos. Hermanos, si después de escuchar este mensaje. Sentimos ese arrepentimiento y reconocemos cuánto daño hemos hecho a nuestro prójimo. Debemos recurrir al sacramento de, de la reconciliación, pedirle a Dios perdón por nuestras faltas y pedir perdón también a nuestros hermanos. Que Dios nuestro Señor nos dé esa capacidad y esa fortaleza, porque si es fácil soltar nuestra lengua, a veces se nos hace difícil ir a confesar, pues que sea igual de fácil, así como murmuramos de fácil, igual de fácil que lo confesemos y pidamos perdón a nuestros hermanos. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos perdonas, porque tú nos has salvado, Señor Jesús, y has muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Enséñanos, Padre Bueno, a amarnos y a perdonarnos los unos a los otros. Ayúdanos con tu gracia bendita para alejarnos de esos pecados de la lengua. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.